vuelvo al centro, caminando, tomando mi hermosa chicha. Está haciendo la calorcita, está buenísimo para tomarse la chichita. Esta es una frutilla, frutilla. Acá en cada paso lo encuentras, puedes comprar y tomarte. Y es fresquito y rico. Bueno, hoy estoy trabajando, caminando, así voy. Bueno, amigos, no sé qué voy a hacer el día de hoy. Acá hay que cuidarme un poco en el centro porque hay ladrones, gente que aprovecha ya. Cargadores para carros, cables, USB tipos. No, mi amor, me queda. Así ando, correteando. Tenemos que hacer a medias del bolón a 3 por 10, Adidas, Nike, Puma, amigos. Ahora dice Avenida. Voy a ir a ver por acá. ¿Qué precio tiene tu cartuchera? 18. Vamos a ver cartucheritas para Leila, para que ponga sus colores. Ahora es campaña escolar. Ay, también su esto lo ha dañado Leilita. Para poner sus nombres listos ya. ¿Qué precio tiene este? Cuadernos. ¿Y tus cartucheras qué precio tienen? El de 8 y el de 25 la unidad. Gracias, mamá. Estoy acá. Está empezando a llover. Ay, bueno, amigos. Hoy día sí que no ha sido mi. Estoy toda decolorada, ya sin lápiz labial, sin nada. Bueno, lo que pasa es que justo estaba ahí filmándole cómo estaba ahí la campaña escolar, así, y me distraje con algunas cositas. Le he comprado a Leila, me voy a mostrar una cartucherita que sé que le va a encantar. Mire, esta cartucherita es una cartuchera como en forma de peluche ahí adentro para que meta sus colores. Está linda, me encanta, mira. Está bonita. Esa la compré con 10 soles. Me parece buen precio porque otros de plástico así estaban como 18 soles. Estaban caritos. Pero esta sí está. Y también le compré monedas, cheques, pero son como en. De mentira, pues, ¿no? Para que ella aprenda el dinero a contar y todo eso. Que ella siempre quiere ir a la tienda y me dice, mamá, quiero un sol. Y le das 2 soles y ella te dice, no, un sol. Así estábamos. Entonces, estábamos, ahí estaba viendo otras cositas más, así. Y de un rato, pues, se me acerca una señora. Yo dije, ay, seguro que tal vez por YouTube nos ha visto o algo, ¿no? Y
y me habla, pues, y me dice, ay, que señora, usted me está filmándome, que no sé qué, que esto, que aquello, y me hizo un, ¿cómo se llama? Un escándalo, pues, ahí en la plena calle. Dije, Dios mío, ¿qué es esta? Y me he asustado todavía como si hubiera hecho algo malo. Entonces, ahí me estaba, hablando y hablando, entré donde un cliente, de ahí otra vez, ahí vino ya mi carro, estoy bajando a recogerle a Lina. Estoy haciendo con otros fines, ya me puse un poquito de color porque parecía muerta. Y así pues estoy hablando pues con esa señora, ¿no? Y me dice, me comenzó a rayar así, que usted seguro me quiere hacer daño, que no sé qué. Ay, señora, disculpe, pero ya usted no la conozco, usted filmando lo que estoy haciendo, le digo. Y no, que no sé, que se cerró. Ay, que voy a llamar, dijo, voy a llamar a la... ¿A quién dijo? A mi abogado, voy a llamar a la policía. Señora, llame a todo el mundo si usted desea. Pero yo no tengo, yo no la conozco a usted y cómo le voy a estar filmando. Es que estoy interesada en usted. La gente, mis fans están interesadas en mí. Entonces le digo, no, nada. Y ya pues yo me entré donde uno de mis clientes, ahí estaba trabajando, haciendo mis cosas, salgo y de ahí me encuentro pues nuevamente con la señora. Me encuentro, la señora ya me dice, ay, ahí está la policía, que no sé qué. Y yo, ya vamos, pues vamos, yo no soy ninguna ratera, no voy a escapar, nada, vamos, qué es lo que usted desea, ¿no? Entonces, al policía le dijo, ay, esta señora me estaba filmando, que no sé qué, que es un caquero. Es área, es libre, no está en un banco, no estaba en un restaurante la señora, estaba en la calle. Es más, es un ambulante que vende en la calle. Entonces, yo estoy caminando, viendo pues lo que hay, cartucheras y todo lo demás. Estoy interesado en el producto, no interesado en ellas, ¿no? Entonces, ahí me encuentro con una señora que es una chica que trabajaba, ya señora, tiene 3 hijos. Entonces, me acerco a ella porque la veo que está vendiendo y vende al frente de uno de mis clientitos. Entonces, le hablo, le comienzo a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque ella tiene un bebé. Entonces, le digo, ay, ¿cómo está tu bebita? Le digo, ay, está más grande, que no sé qué, que esto, que aquello. Me habla, pues, ahí. En lo que estoy hablando, como estaba yendo filmando, me he distraído y he comenzado a hablar con ella, ¿no? Y en toda la conversación está ahí lo que hemos hablado, ¿no? La cosa que de un rato me doy cuenta y él se la seguía en play. Yo, ay, Dios, sigue en play, y lo corté, pues. La cosa es que estaba hablando con ella, fui, compré su cartuchera de Leila, esas cositas, y de ella, miro la hora y ya es tarde para que vaya para la casa. Entonces, de ahí le digo, pues, y la señora me hace esperar, pues, con el policía, le explico, ¿no? El señor, mire, ¿sabe qué, señor? La señora está, creo, malinterpretando las cosas. En el local yo no estoy interesado en quién es la señora o qué problemas puede tener la señora, ¿no? Ella indicó de que tenía muchos problemas, que no sé qué, que la había denunciado, la había, no sé qué tonterías y ahí. La cosa es que le dije al señor, le dije, ahí está, véalo, el video, ahí está. O sea, ahí vio el video de lo que yo estoy hablando, de qué cosa estoy haciendo, todo, ¿no? Entonces, ahí,
De ahí me dijo el policía, pues dijo, no hay nada, señora, es más, ni siquiera se ve usted, se ve el piso. No hay nada para que usted pueda hacer algún problema. Entonces yo al señor policía le pregunté, le expliqué, pues mire que yo hago videos, lo pongo en las redes sociales, entonces tal vez la señora está pensando mal, pero mi intención jamás es de que hacerle daño, es más, ni la conozco a la señora. Entonces lo bueno, lo que estaba ahí, lo que más miedo me dio fue que la señora se acercó de un momento a otro y me dijo, ay, ¿cómo usted quería hablar? ¿Quién es esta señora? Yo dije, tal vez es una ladrona, así me quiere robar y gastar. Y de ahí me dijo, no, ay, que usted me ha filmado. Ahí cuando dijo yo, ah, ya señora, no se preocupe, mire, le explico, yo hago estos videos. Ay, a mí me interesa un pepino, o sea, no me ha querido escuchar nada. No, ella pensando de que yo estaba haciendo video por como malintencionado, pues, ¿no? Entonces en él le dije, ya vio el policía y todo eso. Entonces me dijo el señor policía, le explicó pues a la señora, mire señora, acá no hay nada, no vaya a pensar. Además ella nos está mostrando que ella hace videos, está ahí, o sea, todo le mostra. Y ella pensaba de que no iba a tener una justificación, pues, ¿no? Yo pues, hago esto y le expliqué más antes a ella. Y hay una amiga de ventas que toda linda se me acercó y me dijo, ay Lena, ¿estás bien? Porque la señora estaba muy alterada conmigo. Ay, ¿qué está haciendo esto? Que aquello me empezó a armar. Dije, ¿qué le pasa? Incluso pensábamos que estaba borracha, pero había sido así la señora, es un poquito azucarita, o sea, parece pues de una señora borracha. Entonces, yo como amiga me miré, pues le dije, que está borracha. Ya, señoras. Pero no había estado pues borracha, sino que su temor de ella era es que ya le habían hecho daño y por eso era que ella estaba preocupada de que tal vez otra cosa le iban a hacer, ¿no? Pero ¿qué le van a hacer si está en... No, dime, pues en la calle, ¿qué le van a decir? Todo el mundo le va a filmar, si hay personas que hacen este tipo de videos, todo el mundo le va a filmar si está en la calle. La calle es libre, no hay ninguna ley que restringe y diga, no puedes filmar a tal personita, ¿no? Puedes filmar en el área que tú desees, pues, ¿no? Entonces, así, ay, me ha asustado y yo dije, ay. Y todavía con todo lo que estoy cargada de emociones, yo, le dije, ya... Traté de tomar calma, le dije, señora, no se preocupe, ya, sábete al policía, dos policías vinieron, que el policía me dijo, a ver, por favor, accédame su, muy amable, el policía muy amable, me dijo, por favor, accédame para que ella, pero la señora no quería ni dejarme hablar, nada, o sea, quería que, solo a escucharle, le dije, mira, déjeme darle mi versión, esto es lo que pasa. Yo estoy hablando con pruebas, yo no sé, señora, cuál es su problema de usted, le digo. Yo puedo hacer video en donde yo pueda, le digo, o sea, no sé, dígame usted, le digo. Entonces la señora dijo, ay, no, que yo tengo muchos problemas, que no sé qué hay, estaba ahí haciendo su lío de problemas, según que yo le iba a perjudicar estando en la calle, mejor al contrario. Y le dije, sabe que tanto me estaba cansando, y le dije, ¿sabe qué, señora? Le voy a filmarle realmente para que te vuelvas más famosa. Medio penita, dije, no, ¿cómo voy a ser tan maldadosa, no? Ella estaba tratando de proteger tal vez a su familia, yo qué sé, ¿no? O sea, como toda madre. Entonces, yo le dije, mía, ¿sabe qué? Y la señora adelante, el policía me amenazó y me dijo, ay, si yo vuelvo a escuchar de usted, si la vuelvo a ver, me vas a ver todos los días, porque yo paro todos los días por acá. Así es que no vayas a pensar que estoy viniendo por ti. Yo trabajo en este área. Entonces, por favor, no sé cuál es el problema con usted. Mejor usted tenga cuidado porque yo voy a poner la denuncia contra usted porque usted me está amenazando a mí. Ay, sí, que no sé qué. Así entonces el policía le explicó, pues, le dijo, no, que no hay ningún contenido que sea perjudicial para usted, señora, así que no se haga ningún problema, que no sé qué le explicó, pues, el señor. Ah, ya, señor, que no sé qué. Se retiró la señora y es más, hace 2 días atrás,
yo vine con Leila. Como todos los días paro por ahí por el trabajo, vine con Leila y Leila se antojó unos tomatodos, pues, ¿no? Y me dijo, mami, yo quiero esos tomatodos, así, ese me gusta. Sí, hijita, escógete. Y le compré de ella. Y yo me acuerdo la cara. Nombres, soy muy difícil, pero cara sí me acuerdo. Y le vi, y yo le dije, yo todavía hace 2 días atrás te he comprado un tomatodo. ¿Cómo vas a estar diciendo que yo estoy? Todos los días yo paso por ahí, yo trabajo en este área. Y la señora me miró como más. Ay, Dios, pero me asustó con la actitud que ella me dio. Ahí le dije, ¿qué le pasa? O sea, no estoy haciendo nada malo, no le estoy esto, pero sí le entiendo porque tal vez tiene algunos problemas y por esa razón está queriendo, pues, cuidarse, ¿no? Pero ¿qué se va a cuidar en la calle? Si está en la calle la señora, ¿qué se va a cuidar? ¿De qué se va a cuidar en la calle? Todo el mundo te ve, todo el mundo te puede filmar. Es algo ilógico, ¿no? Agüita, agua, señorita, agüita. Entonces, ya sí. Y bueno, amigos, ahora voy a ir a recoger la Leilita. Ya me pinto un poquito porque parecía muerta. Y el señor policía me dice, ¿qué canal es que tú tienes? Y le tuve que mostrar todavía, pues, ¿no? Mire, yo hago en YouTube esto de acá, es mi canal, yo hago hartos videos. Y yo me di un poco de roche para mostrar mi vida. Bueno, amigos, ahora voy a ir a la casa, a recoger la Leilita, después a la casa y no sé qué cosa voy a hacer. Que voy a cocinar. Mi amiga en la mañana me encontré, nos invitó ceviche y estoy llena. Pues no creo que ella pueda comer nada, solo líquido voy a tomar, refresco, algo. Y para Leilita le prepararé, pues, ahí qué cosita le puedo hacer, porque dura no quiere, le cansó con la. Le puedo hacer un brócoli así, como rebozadito, eso le gusta, eso le puedo hacer, rebozado o como así machucado, así le hago, ni cuándo se va a dar, ¿cierto? Eso le haré a Leila. Bueno, voy a ir a la casa. ¿Cómo está tu cartuchera? ¡Ay, qué linda cartuchera! Mira, es una cartuchera. Para que pongas tus colores. ¿Para que lleve mis colores? Ajá. Voy a utilizarla como peluche. Claro, como peluche también lo puedes utilizar. Lo voy a poner al algodón. Ya. Y mira lo que te he comprado. Otra cosa más, mira. Tus monedas, tu plata. Ahora ya no me vas a chorificar mi plata. Ya sabes esconder mi plata. Mira, ¿cuánto de plata tienes? Mira. Gracias, mami. Ya, hija. Ay, qué lindo. Me lo voy a poner en mi mochila. No, en tus colores tienes que poner, pues, ahí. ¿Ya? No, lo voy a poner en mi mochila acá. Mira, mi amor. Porque yo voy a utilizar con brillo y le voy a poner este. Ese es el que me gusta, bonito está.